¿cómo fue posible que la sacaran? Le dije, pues ni sé yo tampoco, o sea, le dije, viejecita, ayúdame, y me ayudó. Hola, soy Carlos Acevedo y voy a reaccionar a mis mejores atajadas. Corre la chavo. Bueno, pues esa atajada fue en un interescuadras. Me río porque yo pensé que ahí iba a ser gol y ahí me aventé como pude. La saqué, pues ahora sí que como en el circo. Aquí está el cabezazo de Yañez. Esta es una en Copa MX también, a César Montes. Una atajada de reacción. Sentí que el balón iba para allá y levanté mi brazo izquierdo y afortunadamente hice una buena atajada. Esta contra León, una tajada doble. Por ahí pues achiqué el primer disparo, pero me levanté rápido y ahí Campbell se tardó en rematar, y famoso y luego, dirían por ahí. ¿Qué es el famoso y luego? Y luego es cuando haces una tajada, entonces y luego, pues como sigue ahí el balón vivo, y luego con la otra, y luego, y luego, y luego. Hace que estés reaccionando a todos los balones que te puedan tocar. Esto. Y pues un penal. Ya tenía estudiado a Carlos González. Sabía que me iba a tirar a mi lado izquierdo con todo, entonces me lancé. Fíjate que no soy muy fanático de estudiarlos, pero de vez en cuando sí me guío, sobre todo para el parado para tomar una decisión. Siempre es mi intuición y lo que creo y lo que pienso. Esta me gusta porque pues fue en un buen momento, en una semifinal. Es una reacción, digo, ya tengo mi manera de lanzarme y por ahí se ve un poquito antiestético, se ve medio raro, pero pues es la forma en la que atajo. Esta es reciente, bueno, de las últimas. Ángel Saldívar pues hace un disparo que yo creo que nadie se esperaba, ni yo me lo esperaba, y ahí se ve como mastico el chicle. Bastante bien, ¿no? No, sí, como que algo me dijo en ese momento, entonces fue como de que, híjole, casi me sorprendes. Este es un tiro libre, también igual de los últimos. Al final de esa jugada, este Santa María se la acerca y me dice que cómo fue posible que la sacaran. Le dije, pues ni sé yo tampoco, o sea, le dije, virgencita, ayúdame, y me ayudó. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Me gusta verme en acción también y también reconocer que pues están haciendo las cosas bien. ¿Prometes volver más fuerte? Sí, por supuesto. Creo que la afición se merece un Carlos al 100%. Obviamente también yo me lo merezco, estar al 100% y regresar mucho mejor, más fuerte y con muchas ganas de seguir regalándoles buenas atajadas. Si quieren ver más videos como estos, suscríbanse al canal de YouTube.